pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Un origen y un destino. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 37. Cuando leemos el Nuevo Testamento, se nos narra, entre otras muchas cosas, la elección por parte de Jesús de los 12 apóstoles. Podríamos pensar que Jesús va eligiéndolos aleatoriamente, de un modo circunstancial, que según les va encontrando, les va proponiendo seguirlo sin un plan eterno o un propósito explícito y personal para cada uno de ellos. Pero nada más lejos de la realidad. Todo estaba previsto para un tiempo y un momento y de un modo individual, pero al mismo tiempo colectivo. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Aquellos hombres fueron entregados a Cristo por medio del Padre, como claramente lo expresa el propio versículo, lo que el Padre me da. Por lo tanto, aquellos hombres eran del Padre y por él fueron entregados a Cristo. Pero, ¿y tú? ¿Cómo has llegado tú a Cristo? ¿De un modo individual o voluntario? No. Recordemos lo que nos dice la carta a los Romanos en el capítulo 3, versos 11 y 12. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Tal vez de un modo circunstancial, tampoco. Veamos lo que dice a tal respecto la carta a los Efesios, capítulo 1, verso 11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propio propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿O acaso tú también has sido entregado a Cristo por medio del Padre? Recuerda, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Nos puede resultar difícil de comprender por nuestras mentes terrenales el hecho de que nuestras vidas hayan estado destinadas desde el principio de los tiempos a una relación con Cristo. Pero es el apóstol Pablo el que en la carta a los Efesios capítulo 1 versos 3 al 5 nos dice: «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad». Y es también el profeta Jeremías quien en el capítulo 1, verso 5 de su libro nos hace saber lo siguiente: «Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones». No, no sabemos las cosas que Dios tiene previstas para cada uno de nosotros, ni tampoco sabemos ni el motivo ni el porqué de nuestro llamamiento a ser uno de esos redimidos de Dios que han reaccionado al mensaje del Evangelio. ¿Por qué Dios
llevó nuestros corazones a un quebrantamiento que muchos otros ignoraron o despreciaron? Eso es un misterio que, como muchos otros, conoceremos en el cielo, pero que, como aquel cojo de nacimiento que recibió la vista, hoy diremos: solo sé que, siendo yo un incrédulo, hoy creo. Ahora bien, fuimos entregados a Cristo por el Padre, y Cristo no nos echó fuera. Eso sí que lo sabemos. Ninguno de nosotros, los redimidos de Dios, ni lo somos por méritos propios, ni lo somos por habilidades, por obras, intenciones, voluntades, ni mucho menos por caprichosas carambolas del destino. Hemos sido escogidos por el Dios Padre y entregados a Cristo por la pura gracia de la que fuimos objeto. Y esto se manifiesta en nuestro diario vivir a través de la paciencia, la misericordia y el perdón que Dios sigue derramando sobre nuestras vidas cada día. Por lo tanto, agradezcamos cada aliento de vida que podamos disfrutar, cada misterio que a nuestros corazones haya sido revelado por el Santo Espíritu de Dios que nos ha sido dado, y demos a conocer estas nuevas de salvación que alcanzaron nuestras almas. ¿Cómo entonces ha de manifestarse esto en nuestras vidas? El hecho de haber entrado a formar parte de la familia de Dios, como todo pacto ante el que hayamos contraído un compromiso, conlleva implícitas unas responsabilidades que, en el caso del pacto de la cruz, trascienden a nuestras vidas. Así que los conceptos expresados por Pablo en la carta a los Gálatas en el capítulo 2, verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O en la carta a los Filipenses en el capítulo 1, verso 21, donde podemos leer: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Han de ser estos fundamentos esenciales en nuestra nueva manera de vivir, horizontes hacia donde encaminar nuestros pasos y un nuevo mensaje a comunicar, ya no con nuestras voces, sino con esa nueva vida que hemos recibido del Padre y a través del sacrificio del Hijo, y ratificada y sellada en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Del Padre al Hijo, esa ha sido tu trayectoria, algo que sucedió por pura gracia, ya que Dios te escogió y te libró de una muerte eterna, llevándote a Cristo y siendo así lavado por su sangre y por ende redimido y adoptado en la familia de Dios. Demos pues gloria y alabanza con un corazón rendido y agradecido a aquel que nos llevó a la salvación, el Padre, al que la materializó derramando su sangre inocente para nuestra redención, el Hijo, y al que nos convenció de pecado para así poder acudir rendidos a los pies de la cruz, el Espíritu Santo. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.